fin de semana de febrero decidimos ir al tocampo, aunque sea a pisar algún nevero, ya que con el extraño invierno que está haciendo, casi que nos estamos temiendo que no vamos a volver a pisar nieve en lo que queda de temporada. Nuestro plan inicial era subir a la cima secundaria de las Ollas, que no habíamos hecho nunca desde Brañavieja. Pero luego, al haber tan poquita nieve, pudimos subir el coche hasta la estación del Chivo. Al salir desde tanta altura y no haber prácticamente nieve en el cordal, nos permitió llegar a la cima del Cuchillón sin ningún problema. El descenso decidimos hacerlo por el paraje denominado el Laberinto de los Castros, que habíamos leído en algún track. Aquí estamos subiendo hacia los Asnos, por donde está la pista de esquí. Y nos hemos puesto los pinchos porque la nieve está durita y hay un poquito de hielo también, donde acaban los neveros. Se sube de maravilla con los pinchos. A ver qué nos encontramos en el cordal. Al fondo, el Cornón.
Salimos del laberinto. ¡Qué chulo! Al final la bajada después del laberinto, estamos enlazando todo el rato neveros largos. Está muy bien esta bajada. La verdad es que ha merecido la pena esta ruta, aunque solo sea por el laberinto. Al final vamos enlazando neveros hasta coger ya la pista que está cerca de la balsa. Y ahora ya faldearemos hasta aquella casa que se ve allí, que es donde hemos aparcado el coche, con lo cual ya no vamos a bajar prácticamente metros. Ahí al fondo vemos las cimas de las ollas y el cuchillón que hemos hecho hoy, y por toda aquella ladera es donde está el laberinto. Y ahora vamos faldeando por donde más cómodo esté, evitando todos los caos de roca que podemos. Ahí abajo vemos Braña Vieja, el laguito. Y ahora bajaremos por esta pista de esquí, que es más cómodo. Y ahí tenemos el parking donde hemos podido dejar hoy el coche, con el cornón detrás. Pues al final hemos hecho una ruta de lo más interesante. Hemos salido desde donde estamos ahora, que es la estación del Chivo, para subir por las pistas hasta el Collado de los Asnos. Luego hemos hecho todo el cordal hasta el Cuchillón, que es lo que tengo justo detrás mío. Y por allí hemos podido visitar lo que llaman el laberinto, que es un caos de roca precioso. Nos ha sorprendido muy gratamente. La verdad es que no esperamos encontrarnos un sitio tan bonito. Hemos venido muchas veces aquí y no lo conocíamos. Así que nada, como siempre, os dejaremos el track y una semana más yo tiraría por aquí.